Charlie, primero, gracias por darle un poco de tu tiempo para hablar de la película épica, épica, épica. Tú no te imaginas lo que yo pensé, lo que yo quiero que tú hubieras visto mi cara cuando yo terminé de ver la película, porque yo me hubiese ocupado de grabarla. Gracias por ese proyecto. Gracias, padre. Te lo agradezco mucho. Mira, yo me quedé hasta el final de los créditos. Yo creo que yo conozco mucho cómo funciona esto. Y pues tenía que quedarme hasta el final de los créditos para ver si había algo extra ahí, obviamente. Pero me encantaron, y no ese trasfondo emocional que vi en los créditos. Y quiero que me cuentes cuál es el backstory de este proyecto. ¿Cómo, qué dio, qué, bueno, qué fue el spark que dio vida al proyecto? Mira, en 2003 yo quería inventar como un personaje que fue el alter ego de Charlie Clark Nissan, porque mis comerciales, nosotros fuimos los primeros en toda la historia de carros nuevos que hicimos como comerciales en español. Y luego yo quería como tener un ambiente más como cómodo, haciéndolo más cómodo para la gente de México y también la gente latino, con ese vibra, no como en cualquier agencia frío y seco de en Gringolandia, ¿me entiendes? Y de ahí yo dije, yo puedo hacer un show cerca de un personaje que quiero decir que quería inventar porque me crecieron viendo Chapulín Colorado y Chavo del Ocho y El Santo. Y dije, me encantó el luchador, me encanta que ellos burlaron de ellos mismos. Y yo quería hacer lo mismo, burlar de mí mismo como el Green Ghost, como Gringo. Listo, sí. Y eso fue la broma. Y dije, ok, este va a ser mi personaje y mi mejor amigo va a ser Mexican, porque estoy en la frontera con México. Es una metáfora de nuestros países como hermandad, como hermanos, como familia. Y luego mi nana, y producimos 30 shows después de 2003. Y lo estrenaron en Telemundo y los estrenaron en Televisa. Y desde México hasta los Estados Unidos, el señal llegó hasta el cable en los Estados Unidos y también al Telenormal. Y la gente les gustó mucho, les gustaron. En 2005, como el show tenía a mi nana tratando de darnos nuestros poderes y yo no, nunca podía lograrlo bien, como no podía hacer mi papel bien o mi parte, como yo soy el antihéroe. Y luego de ahí nos hicieron una entrevista con nosotros en el Wall Street Journal y de ahí nos brincó a Hollywood. Y luego ellos nos llamaron, oye, ¿qué? Acabamos de leer tu historia acerca de tú y tu nana y tú produces tu propio show, Green Ghost y Mexican, no podemos creerlo. Queremos hablar contigo. Y luego de ahí, hablando con varios productores y al final, años después, empezamos por fin mi película. Eso fue la inspiración, pero está inspirada por mi nana mexicana. Y afuera de eso, mi familia mexicana, Mexican American, puedes decir, o los dos, porque estoy en la frontera y ha ido los dos, ellos están dedicada a ellos también. A mí me tocaron esos créditos porque yo me crié con mi abuela, entonces mi nana obviamente es quien básicamente es la influencia más grande y mi madre son otras personas que tengo la influencia más grande en mi vida, son las personas que me inspiran Exactamente. a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y por eso te quería preguntar porque me encantó eso. Esos créditos y tenía que saber de ese backstory, así que muchas gracias por compartir eso conmigo. Yo soy fanático de la lucha libre y soy fanático del pro wrestling, so otra cosa que me dejó como que, diable, ¿qué está pasando aquí? Es cuando veo a Bobby Lashley y a Yeah. Cain Velasquez. Y Yes. obviamente Danny Trejo, pero Danny Trejo es un vacilón, a él le gusta hacer este tipo de películas. Pero yo quiero saber a quién tú tuviste que matar para conseguir a Bobby Lashley y a Cain Velasquez para el No, proyecto. no vas a creerlo. Esto fue
muchas conexiones, puedes decir como místicos o cósmicas, porque yo no sé. Para mí, logrando primeramente a Danny Trejo y luego, bueno, empezando, yo tenía una ventaja porque cuando el productor que yo logré fue el hermano de Robert Rodriguez, ¿ok? Tú sabes, hecho Robert Rodriguez, tiene, y luego Machete y todo eso, y Desperado y tantos más. Y luego el director fue el hijo de Edwards James Olmos. So, tenían nombres con peso, ¿me entiendes? En Hollywood. Y luego eso llamó la atención de primeramente a Danny Trejo y luego a Rene Victor. Y Rene Victor hace el papel de Minan en la película. Y también es muy interesante que era su voz, la voz de la abuela en Coco, es ella, de la chanca. Y luego papel de mi nana Pau Pau, dije, what? Y no fue coordinado, eso no fue planeado. Y de ahí yo tenía un hombre que estaba ayudándonos a hacer como un stunt double. ¿Te acuerdas cuando me pegaron y hasta el carro que, en el trailer, en la ventana? Ese hombre de Asia, coreano, se llama Arnold Chung. Y Arnold tiene mucha conexión porque es un entrenador para los del UFC. Y él dice, oye, yo tengo, si tú quieres, yo puedo lograr Bobby Lashley, yo puedo lograr Cain Velasquez. Y dije, no, no, y lo hice como lo hizo. Y dije, wow. ¿Cómo pasó eso? Qué cool. No, a mí me sorprendió. Y oye, esta es la resiliencia de nosotros, los hispanos, los latinos, cuando nos unimos y todas las diferentes entidades, como hacemos que un proyecto funcione y hacemos lo que sea para que un proyecto funcione. Y eso es lo que se ve de principio a fin. O sea, el production value de esta película se ve de principio a fin, la fotografía, estos visuales. Y eso fue lo que me quedó a mí me voló la cabeza, como yo dije, si Charlie puede hacer esto, cualquier persona. Exacto. Puede hacer esto en la realidad. Yo quiero que la gente dan cuenta de eso. Sí, tenía que tener las condiciones para, ¿me entiendes? Como se creció desde un proyecto chico hasta un proyecto más grande. No estoy diciendo que estamos como tratando de competir con Avengers o nada así, pero yo quiso empujar los límites del potencial de esta película hasta arriba. Por ejemplo, como tú dices, con el production value, yo tuve que invertir mucho más para tener el lens, el cámara top para los escenas, para que se vea bien, no para ir directo a video on demand. Yo estaba pensando, si este va a estrenar en los cines, ¿qué tengo que hacer? Y luego tenía un lighting guy que fue muy bueno y un camarógrafo que fue muy bueno. Y de ahí los tomas se miraron como top. Y dije, ok, el valor de producción, ya estamos aquí. Y luego cuando yo moví mi película hasta Chile para terminar post-production. Y luego ellos me ayudaron con los efectos especiales y con la caricatura que tenemos dentro de la película. Y ellos me ayudaron bastante, bastante, bastante allá en Chile. Y puedes decir que esta película, como tenía filmado acá en Texas, y lo movimos a Chile como para terminarlo. Es como un poco de todo el mundo, como tú dices, latino, basado en la cultura mexicana. Qué bien que te diste cuenta de eso, que sí fue... Sí. La gente dice, no, es una película local, pero cuando vean los trailers, espérame, hay algo aquí. No, a mí me encantó porque estaba en Miami, obviously, todo lo que está es sci-fi, es lucha libre, mismo que lucha libre, así que eso estaba en Miami, pero a la misma vez se vio que es un passion project bien hecho, o sea, que le metiste caña al proyecto, se le dio cariño al proyecto. Y eso fue lo que yo tengo que, lo dije también, esto está brutal, esto está a otro nivel para hacer un proyecto independiente y de mucha pasión. Y again,
tenías todas las piezas bien puestas, tenías todo, gracias a Dios, tenías todas las piezas bien puestas para que funcionara. Y me alegro por ti, porque a mí me fascinó. No te quiero tomar más tiempo, perdón, porque ya sé que hemos hablado mucho. Quiero quizás hablar para las personas que, cuando ven la película, ¿qué te esperas que ellos se lleven de la película? Porque es acción, es sci-fi, pero tiene mucho corazón. Yo me di cuenta que tiene mucho corazón, tiene mucho, hay mucho, hay muchas situaciones emotivas. ¿Qué tú quieres que la gente se lleve de la película? Sí, es como simbólico de mi vida. Hay muchas partes de mi vida representado ahí, no exactamente así, pero casi igual. Es dedicada, número uno, inspirada y dedicada a mi nana, mexicana. Y luego de ahí, afuera de eso, más allá es mi familia mexicana, mi familia que me adoptaron como el gringo latino, puedes decir, como yo siento como yo estoy disfrazado como un gringo. Mi cuerpo es un disfraz. Y es como simbólico de gringos. Y esto es porque yo estoy manejando en el mundo latino, mundo mexicano y latino. Tengo una parte en mi película de como dedicado a los dominicanos. Mi hijo Sí. está en la Dominicana, la quiero mucho con todo mi corazón y él rió mucho cuando vio ese parte. Y yo tengo una sorpresa para ti después de que estrena esta película. Otro, vamos a tener que hablar más porque tengo otra fase que viene después. Y oye, te adelantaste. Yo quería saber si podía haber algo más por ahí, porque como yo conozco esto. Yo me quedé hasta el final de los créditos y dije, aquí tiene que haber algo más. No podemos dejarlo así. Pero me alegra, ya me contestaste, va a haber algo por ahí, qué bueno. Y me alegro un montón, de verdad. Charlie, por último, gracias por el tiempo. Muchas felicidades, muchas felicidades, muchas felicidades. Y te deseo el éxito, cuentas con mi apoyo siempre. Las puertas de Criticólogos están abiertas para ti siempre. Gracias, gracias, gracias y gracias a toda mi gente. Por favor, danos chance, dame chance. Te lo agradezco con todo mi corazón. Tal pronto la gente la vea, word of mouth va a correr solo, no te preocupes, eso yo estoy seguro de eso. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Cuídate mucho. Ya estamos.